Net 1 piensa en ti todos los días. Patilla Producciones. Estudio Creativo. Estudio Creativo. A este programa de eliminación donde una de ustedes será eliminada. Isabel, cuéntanos un poco tu experiencia acerca del reto pasado. Bueno, el reto de pasado me gustó mucho trabajar en pareja, ya que pudimos conectarnos con nuestras compañeras y sentirnos un poco más apoyadas. También me gustó el lugar donde fue, el clima riquísimo, como siempre, el frío de Mérida, me gustó mucho. Como en todos los programas, voy a hacer entrega de las fotografías ganadoras. En esta ocasión, el tercer lugar para Mariana Lugo y Adriana Pucci. Felicitaciones. Segundo lugar, Norleidis Contreras y Darly. El apellido no recuerdo, felicitaciones. Y en esta ocasión quiero llamar a Mariana Bálsamo y Evelyn por haber obtenido su voto de salvedad por no ser eliminadas en este programa. Felicitaciones. Hoy nos encontramos en la Escuela de Danza Sigurat, donde van a tener una clase especial, una música encantadora, que es reconocida a nivel mundial, como lo es el tango. Vamos a trasladarnos un poco a la Argentina, al Uruguay, para disfrutar de esta clase y de este reto. Las instructoras son Miriam González, un aplauso para ella, y Nancy Uribe. Cuatro, cinco. Durante todo su trabajo, esta sensación que tenemos aquí, en esta parte, esto lo vamos a mantener. Bajamos los brazos, pero es... Primero que nada, vamos a trabajar con el tango. Queremos aportarles un poco sobre lo que es esta hermosa cultura. En segundo plano, queremos darle una parte de seguridad a ellas mismas, que la seguridad se gana con la confianza que podemos darles al otro en el tango. En eso nos vamos a enfocar, ver cuál es la sensibilidad de las chicas, que no solamente se refleja a nivel mental, sino también se va a reflejar a nivel corporal en cómo se desempeñan en la clase que estemos. Bueno, ahorita vamos a elegir algunas chicas que lo hicieron de una manera, o sea, con pocas herramientas lograron fluir mejor, para luego darle otras cosas y luego vamos a pasar con unos cuatro chicos, ¿ok? Vamos a colocarnos de allá hacia acá. Una de ustedes va a ayudar, la otra va a sostener con el mismo ejercicio, ¿ok? Lo que les voy a pedir, que en general lo que vi, es que están muy tensas. Estoy agarrando algo aquí como que si esto me sostiene. No, es una cuestión también de confianza. Cuando yo estoy con el hombre, tengo que confiar en él. Que él me va a llevar a algún sitio, yo no sé a dónde. Aparte, siempre estoy caminando hacia atrás. Si me va a golpear con alguien, no sé qué. Lo puede hacer, ¿ok? Entonces busquen en este momento confianza con su compañera, ¿ok?
respiren con ella y simplemente, en vez de estar aquí donde me estoy agarrando quién sabe de qué cosa, es normal, también siempre me pasa también. Nada, me relajo, camino hacia atrás, lo más natural que pueda. Uno no ve en la calle así, ¿ok? A veces. No, búsquenlo, relajarse, voy caminando, que en este momento es lo que realmente queremos ver. Cuando estén con los chicos, van a buscar es relajarse y dejarse llevar por alguien que no conoce. Rosana Sachek Romasevich, estoy muy contenta que entre las cuatro seleccionadas de las chicas en la clase de tango, me pareció una experiencia maravillosa. Bueno, entre las cuatro chicas que elegimos, todas se destacaron, de verdad que lo hicieron muy lindo, pero bueno, hay una persona que digamos que destacó más entre todos.